Tenemos una entrevista exclusiva con Óscar Pineda, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, y uno de los, digamos, también dirigentes importantes en este momento histórico en la constitución del Polo Patriótico, ¿no? De la Alianza Electoral del 2002. Como recientemente el Partido Comunista celebró su 14 Congreso, vamos a empezar por allí. La importancia de este Congreso en particular, para el Partido Comunista de Venezuela, hacia el interno y también para las fuerzas revolucionarias mundiales. Creemos que este evento no solamente en revista importancia para el partido, sino también para las otras fuerzas que hacen vida dentro de la revolución. Sí, efectivamente, bueno, el 14 Congreso del Partido Comunista de Venezuela fue una jornada que se desarrolló durante todos los procesos, durante más de un año, que se inicia con la discusión del organismo celular del partido, pasa por el debate en las conferencias regionales y finaliza con el Congreso, con la presencia de la delegada y los delegados de la célula, las y los miembros del Comité Central, la delegación de la Juventud Comunista, que los 30 jóvenes de la Juventud Comunista participando con derecho a voz u voto en el Congreso del Partido, y también con la presencia de delegaciones internacionales. Y en consecuencia fue, desde el punto de vista interno, un evento que permitió fortalecer la estructura organizativa del partido, cohesionar en lo ideológico y en lo político a nuestra organización y precisar en el terreno de la estrategia y la táctica la línea central de nuestro trabajo. Y eso se expresa, entre otros elementos, pero lo fundamental, en primer lugar, que el tema programático que tiene que ver con la estrategia que se asumió de forma actualización del programa fue una de las materias esenciales de este Congreso. Y en el terreno de la táctica, de todo lo que significó la discusión de la línea política referida a la necesidad de la contribución de la amplia alianza nacional patriótica, del Frente Amplio Nacional Patriótico, también como lo llamamos, del Frente Amplio Nacional Antiimperialista, también como se le denomina en otra oportunidad, y que pudiera configurarse desde la denominación del Gran Polo Patriótico, como también lo ha planteado el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Esa es una materia central, porque obviamente en el Partido Comunista se considera que es fundamental para el avance del proceso revolucionario venezolano, para su profundización, la construcción de un instrumento de esta característica, como el Frente Amplio Nacional Patriótico Antiimperialista, que se expresa en el llamado Polo Patriótico, y además como la construcción, bueno dicho, Frente Amplio, que es una alianza de clases y capas sociales, la construcción en su seno de lo que hemos denominado el Bloque Popular Revolucionario, que agrupe al conjunto de corrientes que efectivamente, de manera consecuente, ideológica y política, y en términos de programa, identificada con el proyecto de carácter socialista, porque desde la perspectiva nuestra, como lo definió el Congreso, transitamos un proceso nacional liberador que, para que pueda efectivamente cumplir las tareas de la transformación de la sociedad venezolana y de su liberación y conquista definitiva de la soberanía, tiene que avanzar hacia el socialismo. Entonces, en lo interno, podríamos afirmar que fue un Congreso que demostró una inmensa disciplina de su delegado y delegada, un debate profundo que nos llevó a mayor nivel de cohesión en lo ideológico, en lo político, en la propuesta programática, en la línea táctica, y que estuvo además acompañado de la solidaridad de organizaciones políticas y sociales aliadas en el interior del país, como fue la presencia importante que en el evento de instalación de nuestro Congreso luego se logró con la participación, con la solidaridad de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y con el mensaje tanto
vía telefónica, a través de una comunicación que nos remitió el presidente de la República, la presencia de diversos movimientos de carácter social y político que también nos acompañaron en esa jornada de integración en nuestro Congreso. Y en el terreno internacional, bueno, realmente no tenemos de qué quejarnos, sino más bien aprovechar la oportunidad, lo estamos haciendo por distintas vías, para agradecer a los partidos comunistas, a los movimientos de liberación, que por distintas vías, en algunos casos presenciales, como fue el caso de 24 representantes del Partido Comunista y Obrero, del Movimiento de Liberación, que estuvieron presentes de manera directa en nuestro Congreso, como las comunicaciones de aproximadamente 41 partidos comunistas que fueron remitidas enviando saludos al máximo evento del Ángel Comunista Nacional. Ya podríamos afirmar, este Congreso nos fortalece en lo interno y también en la presencia política nacional del partido e internacional, fortaleciendo los lazos de amistad, de alianza y de trabajo con numerosos partidos comunistas en la dirección de esa línea que hemos también trazado, que estamos trabajando profundamente, como es la necesidad de construir, fortalecer una internacional de los partidos comunistas y obreros de nuevo tipo en las actuales condiciones que demanda la confrontación con el capital, la confrontación con el gobierno. Realmente el Partido Comunista de Venezuela, su Congreso, estuvo rodeado de una inmensa solidaridad internacional. Queremos también aprovechar la oportunidad para agradecer, para expresar el reconocimiento del 14 Congreso a todos aquellos militantes del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, que con su esfuerzo hicieron posible el exitoso 14 Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Y a la vez, aquellas instituciones, personalidades, militantes revolucionarios y revolucionarias, incluso funcionarios de Estado, que sin ser militantes del Partido Comunista, facilitaron procesos y circunstancias que también coadyuvaron al éxito de nuestro mando de vida. Digamos que eso demostró, este evento demostró que el Partido Comunista no es, como muchas personas, mucha mala prensa, lo identifica un partido de maletín, como si son muchos de los que se convirtieron ahora en la oposición. Lo vimos en el caso de Podemos con este enfrentamiento que hay entre su dirigente, y que realmente es una organización estructurada y que toma las decisiones democráticamente con la consulta durante un año de toda su militancia. En esa consulta, justamente en la que se sometieron los documentos que fueron aprobados, el Partido Comunista caracteriza al proceso que está viviendo el país, denominado Revolución Bolivariana, como un proceso de liberación nacional, ¿no? Que está caracterizado por tener un gobierno, digamos, antioligárquico, anticapitalista, antiimperialista. Creo que es muy claro el documento en señalar que, como usted también lo dijo en su discurso, que todavía no estamos en el socialismo, que muchos dirigentes, digamos, de la fuerza revolucionaria se empeñan en decir que que ya estamos viviendo el socialismo bolivariano. En esta etapa que se inicia incluyendo en la Constitución del Polo Patriótico, ¿cuál va a ser el papel del Partido Comunista en esa tarea, pues, de enfrentar la correlación de fuerzas que existen e impulsar la construcción de un verdadero socialismo bolivariano en Venezuela? Tal como tú lo señalas, el Congreso del Partido abordó este tema con bastante amplitud, es una materia de debate colectivo. Nosotros caracterizamos exactamente lo que tú has señalado. Todavía no hemos construido la sociedad socialista en Venezuela. Es un proceso que se ha iniciado, que según nuestra apreciación todavía transita el momento de recuperación de la soberanía, de creación de las condiciones materiales, intelectuales,
de desarrollo de la cultura nacional, de la recuperación de sus raíces históricas, para poder definitivamente continuar acumulando fuerza, acumulando experiencia, acumulando condiciones en la dirección de avanzar en la línea de construcción de socialismo. Todavía no estamos, desde nuestra perspectiva, en una fase de construcción socialista. Porque esto tiene, tendríamos que decir que lo realmente trascendente de reivindicar el pensamiento socialista es que, a diferencia de otras, de otros momentos, desde instituciones del Estado, como la Presidencia de la República y otros espacios de la institucionalidad, Asamblea, el Congreso de la República, en los tiempos de la dominación oligárquico burguesa, empresaria del bipartidismo, etc., de esas instituciones no se reivindicaba propuesta socialista, sino que se defendía proyectos capitalistas, ¿no? De dominación capitalista al servicio subordinado y dependiente del imperialismo. Pero realmente, lo novedoso e importante, no solamente novedoso, sino muy importante desde el punto de vista estratégico, es que hoy, desde las estructuras del Estado venezolano, se defiende una propuesta de construcción social. Se indica que no será posible superar las injusticias que existen en la sociedad, ¿no? Y que son producto del modo de producción capitalista, de la explotación de los seres humanos por una minoría, de la mayoría por una minoría, que no será posible superarlo si no trascendemos el modo de producción capitalista y construimos el socialismo. Eso para nosotros es muy importante, porque eso significa que todos los días se trabaja en la conciencia colectiva, en la necesidad de comprender la importancia de liquidar este modo de producción, el capitalista, para poder alcanzar una sociedad de justicia, de igualdad, de solidaridad, de ayuda mutua, y en consecuencia puedan vivir en paz, en armonía, sin explotadores ni explotar. Entonces, ese es el elemento fundamental para nosotros, o muy importante, ¿no? Fundamental, muy importante de esta fase o de este momento que estamos transitando. Porque eso forma parte de un elemento, ahora sí, fundamental y esencial, que es la lucidez. O sea, el plantear el socialismo como opción de vida es confrontar la concepción dominante aún en la sociedad venezolana, que es la concepción capitalista. Eso contribuirá a ese debate y contribuye efectivamente a elevar la conciencia ideológica política de nuestro pueblo y a avanzar en la dirección correcta, que es la de organizar y la de proponer los proyectos de transformación de lo existente para poder alcanzar la nueva sociedad. Entonces, es importante señalar esto, porque de lo contrario, podríamos estar negando, si no lo reconocemos, la importancia del momento que estamos transitando, y de lo trascendente de la perspectiva de la lucha ideológica y de la construcción de los embriones concretos y de la fortaleza ideológica en la perspectiva de la construcción de la nueva sociedad. Eso en primer lugar. Ahora bien, pero que exista ese importante avance no significa que ya hayamos construido la sociedad social. No la proponemos como proyecto. Nos planteamos transitar en esa dirección. La vemos como el deber ser, como la razón de nuestra lucha. Y eso entonces es un elemento fundamental que pasa desde nuestra perspectiva por construir en la sociedad venezolana una nueva correlación de fuerza. Es un tema que también trató con mucha fuerza el Congreso. Una nueva correlación de fuerza donde no sean los sectores de la pequeña burguesía, de la burguesía media y de la intelectualidad ganada por el pensamiento pequeño burgués, la que mantenga el liderazgo del proceso, sino que sean la clase obrera y el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras los que lideren. ¿No? El bloque social, el bloque ideológico, el bloque político, el bloque ideológico, político y social de fuerza que permita avanzar hacia el socialismo. Porque nosotros estamos convencidos en el Partido Comunista de que no será posible con sectores
se identifican de alguna manera con un pensamiento pequeño burgués, con un pensamiento reformista, que incluso algunos tienen desviaciones, porque en este proceso han logrado acumular incluso riqueza, no serán ellos los que no podrán trazar la ruta del socialismo. Y por eso es que nosotros incluso también defendemos el ideal de Chávez. Porque al margen de estos sectores que han medrado y siguen haciendo a la luz o bajo la sombra del proceso político y social de transformación de Venezuela, por encima de ellos se ha logrado mantener el liderazgo de Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no?, en una línea coincidente con los objetivos centrales del Partido Comunista también. Se ha propuesto y los sectores más avanzados de la sociedad venezolana nos hemos propuesto. Entonces, podríamos señalar, con base en tu reflexión, con base en tu interrogante, que efectivamente aún no estamos viviendo en una sociedad socialista, que existen avances importantes en la conciencia ideológica y política de nuestro pueblo para trabajar y para visualizar como una solución a la realidad imperante como consecuencia aún del dominio de la sociedad, del modo de producción capitalista, que eso es un avance bien importante y que efectivamente hay que construir la fuerza necesaria para avanzar hacia el socialismo. Entonces, Frente Amplio Nacional Patriótico, que se puede llamar Franco los Patrióticos, como lo ha dicho el presidente Chávez, nosotros no tenemos problemas con el nombre al final, sino con la conceptualización y con la composición concreta de esa fuerza, de la necesidad de que sea una fuerza unitaria, la necesidad de que sea un instrumento de dirección colectiva y unificada de este proceso, no tanto para, o no solo para el tema electoral, sino para abordar desde una perspectiva crítica y autocrítica la continuidad del avance del proceso revolucionario en nuestro país. Sin lugar a dudas, creo que particularmente usted ha tenido un poco de, no mala prensa, pero sí algo de esta manipulación que suelen hacer los periodistas, ¿no? Porque si yo quisiera ser tendenciosa, pudiese titular mi entrevista diciendo, por ejemplo, Pocas Piedras dicen, no estamos en la fase de construcción del socialismo en Venezuela. Borrando, digamos, toda la explicación científica desde la teoría marxista que ha dado, ¿no? En ese sentido, considero que muchas de esas declaraciones que usted ha dado, que son muy, digamos, sensatas y sinceras, a veces son utilizadas un poco para ese juego de tratar de decir que los comunistas están en un pequeño espacio de o de brincar la palanquera o de deslindarse del proceso, ¿no? Por eso viene la otra pregunta. Incluso por ahí ya están divulgando los cables de Wikileaks dedicados a Venezuela y gran parte de ellos estaban, hicieron reseñas sobre la posición, cuando el Partido Comunista tuvo algunas posiciones, digamos, de divergencia con la visión oficial. Entonces vemos lo interesante que es, incluso hasta para la embajada norteamericana, ese ruido mediático que se genera con las declaraciones del partido. Por eso, esta pregunta, sabiendo que existen diferencias con posiciones del Partido Comunista con respecto a, por ejemplo, la ley orgánica, la aprobación de la ley orgánica del trabajo, la ley de los consejos socialistas de trabajadoras y trabajadores, el, digamos, relacionamiento del gobierno bolivariano con la insurgencia colombiana, que ha generado esos ruidos mediáticos que son aprovechados para bueno, tratar de decir que hay un deslinde y que en muchos casos las fuerzas revolucionarias lo ven como, si no una piedra en el zapato, como algo incómodo.
no siempre se comenta esto, bueno, ya salen los comunistas a incomodar o a decir cosas o a darle armas al enemigo, porque esa es la otra, el otro darle armas al enemigo porque ya estamos suficientemente amenazados. En ese sentido, ¿cómo, pese a todas estas diferencias, pese a que no hay un acuerdo total de las fuerzas revolucionarias sobre estas propuestas del partido, pues este proceso, teniendo en cuenta ese escenario, podemos, ¿cómo piensa usted que este proceso necesita los comunistas y por qué? Para hacer esa piedra en el zapato, es decir, ¿por qué es necesario que el Partido Comunista asuma esas posturas que en muchos casos se ven como disidencias o se ven como al borde de una traición, de un disco de talanquera, o como algo incómodo, y dicen, bueno, ¿por qué tú estás planteando esto en este momento? Bueno, hay varias, esa pregunta que tú haces, que es bien importante, podríamos referirnos a ella y a su fama. El primero es el de señalar que desde la opinión de los partidos, del ágilo comunista, y entendemos que la perspectiva del ágilo revolucionario a nivel mundial, e históricamente, la verdad siempre es revolucionaria. O sea, la mentira no es revolucionaria, pero la mentira no permite incluso ni siquiera planificar. Cuando tú falseas los datos, pues, bueno, la planificación que hagas te va, se va a encontrar con una dura realidad que va a impedir que lo que planificaste se pueda cumplir. Entonces, cuando nosotros consideramos que estamos diciendo una verdad, estamos asumiendo una postura consecuente con los principios de todo militante comunista, de todo militante revolucionario, cuando analiza la realidad concreta. Analizamos la realidad concreta para poder, a partir de su conocimiento, entonces, proponer lo que consideramos se corresponde con las soluciones, con los avances, con las medidas de transformación correspondientes. Entonces, esto en primer lugar. Para nosotros, la verdad, es un instrumento de transformación revolucionaria, porque tiene que ver además con la crítica y la autocrítica. Y para los quienes militamos en el Partido Comunista de Venezuela, la crítica y la autocrítica es un instrumento cotidiano de análisis de nuestra propia actuación, ¿eh?, y de la vida del partido y obviamente de las fuerzas del proceso. O sea, no nos aproximamos a la realidad desde una perspectiva crítica, sino una perspectiva crítica, profundamente crítica, profundamente cuestionadora de lo que sucede y de lo que hacemos, porque es la única manera de poder transformar esa realidad. Siendo complaciente con la realidad y no mirándola de esa perspectiva crítica y autocrítica, no avanzaremos. Porque precisamente la crítica también tiene que ver con los procesos concretos del desarrollo social que se sustenta en las contradicciones. Y las contradicciones son una categoría que es la que permite el desarrollo de la sociedad, del pensamiento y de la propia naturaleza. Entonces, en ese marco, en ese contexto, nos movemos quienes militamos en el Partido Comunista de Venezuela. Y obviamente que en muchas oportunidades los medios utilizan lo que decimos desde posiciones sesgadas, porque tenemos que ser más precisos. Algunos medios, cuando uno generaliza, está demostrado que se equivoca. Todo el mundo hace estas cosas, ¿no? ¿Verdad? Siempre hay algunos que no las hacen. Entonces, un número importante de medios de comunicación que responden a los intereses de la oligarquía, que están amarrados al proyecto de dominación imperialista, tergiversan en algunas oportunidades expresiones que desde el Partido Comunista realizamos, posiciones que expresamos, a veces no las tergiversa incluso, sino que las recorta, y al recortarla y recontextualizarla, pues no permiten que se vea la totalidad del planteamiento. Y también sucede con algunos medios amigos, porque en muchas oportunidades, hay que decirlo, recibimos fuego enemigo y fuego amigo. También sucede con algunos medios amigos, comprometidos con el proceso, pero que no logran asumir
mierda de sus direcciones, porque nosotros no hacemos responsable al operador de la prensa, al odio del operador de la prensa. Yo cumplo una línea editorial, cualquiera sea el medio a quien pertenece el medio. Entonces, ordenan que esos medios no asistan más a la rueda de prensa del partido. Nosotros tenemos una conducta con relación a todos los medios de comunicación, y es, venga, me escuchen, nos pregunten sin ningún tipo de complacencia lo que ellos consideren, y nosotros responderemos según nuestra propia apreciación de las cosas. Un ejemplo, aquí se armó cierta jaraca cuando señalamos que en el avance al camino, en el desarrollo del camino de la experiencia socialista, se produce ya entre líneas, entre las fuerzas del proceso. Mucha gente, bueno, ¿y cómo es eso? El Partido Comunista está planteando en este momento un deslinde con el gobierno. No es eso. Estamos haciendo análisis de lo que es la realidad concreta y su perspectiva. Y la realidad concreta que nos ha dicho eso. Nos ha dicho que aquí alguien, que en un momento determinado era el padre para muchos revolucionarios, revolucionarias, que fue Miki Lema, se fue de este proceso. ¿Hubo un deslinde o no hubo un deslinde? Estamos señalando que en este camino, gente que militó en el proceso, como el partido Podemos, que fue incluso su secretario general, coordinador de uno de los comandos, el comando de Ayacucho, si mal no recuerdo, bueno, también deslindó con este proceso. Estamos señalando que otros movimientos de otras características también, como el partido Patria para Todos, también deslindó con este proceso. Bueno, y en la medida que el movimiento revolucionario, la clase obrera y la clase trabajadora vaya avanzando en convertirse en la vanguardia del proceso, sectores de la pequeña burguesía, de la mediana burguesía, y sectores que se han enriquecido en el proceso y se han convertido en una neoburguesía, que explicarán con este proceso, porque no es verdad que ellos van por su salida. Ahora, hay cuadros, hay dirigentes que no, hay personalidades que no les gustan lo directo. Pero eso hay que decirse los pueblos venezolanos, porque quien garantiza el avance hacia el socialismo es la clase obrera, el conjunto del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, en alianza con la intelectualidad revolucionaria, con la juventud rebelde y progresista, con las capas medias comprometidas con una transformación social, pero donde obviamente los trabajadores y las trabajadoras deben, con el liderazgo de Chávez, que nosotros consideramos va a trascender a esos sectores sociales, bueno, avancemos en la construcción de socialismo. Si ese proceso no se da, no va a haber socialismo en Venezuela. Habrá discurso socialista, pero no habrá socialismo en Venezuela. O se encontrará, como lo digo en su momento, ya en los años de 1848, lo dijo Marx y Engels, se impondrá un socialismo pequeño burgués, que al final entonces no es socialismo. Se impondrá un socialismo reformista que al final no es socialismo. Que será lo que el socialismo reformista, un socialismo social traidor, comprometido con la transnacional, que por tanto no es socialismo. Es socialdemocracia. Como, aunque se ponga en el nombre de socialismo, como es el caso del Partido Socialista Obrero Español, que se llama socialista, pero pues, socialdemócrata, es reformista, es un aliado del imperialismo, de las transnacionales, en la construcción de la Gran Europa, como gran mercado de las transnacionales, y no como espacio de construcción social y de participación de los trabajadores y del pueblo. ¿O será el Partido Socialista chileno, que participó en la concertación, en alianza con sectores que en un momento se plantearon transformar la sociedad chilena y que no fueron consecuencias con el pensamiento de Allende? Era que Allende fue militante de ellos en su momento. Y así, será parte de la internacional socialista, que es al final la internacional socialdemócrata, reformista. Entonces, eso nosotros tenemos que decirlo, tenemos que plantearlo, porque de lo contrario, no
estaríamos siendo consecuentes con una línea de Guzmán. Ahora, necesitamos una amplia alianza más allá de quienes estamos con el socialismo científico, sí. La necesitamos para enfrentar la política imperialista. La política de la dominación del imperialismo en general, y en particular del imperialismo norteamericano. Y en esa alianza, el sector de la pequeña burguesía, de la mediana, pequeños y medianos burgueses, e incluso grandes burgueses, no porque han cambiado su esencia y su naturaleza, sino porque ellos saben, la vida se los ha demostrado, que en el proceso de transnacionalización del capital, en el escenario del dominio del capital financiero transnacional mundial, los sectores pequeños y medianos del capital, pequeños y medianos burgueses, incluso algunos sectores gran burgueses, pero no monopólicos, son engullidos por el capital transnacional y son subordinados, ¿verdad? Y también entonces explotados por el capital financiero especulativo. Pues, la manera de ellos sobrevivir en un escenario territorial, en un escenario nacional, construyendo alianza también con las fuerzas progresistas y las fuerzas revolucionarias. Pero nosotros, los revolucionarios, tenemos que saber que ellos están en esta alianza porque quieren sobrevivir con su naturaleza, con su esencia capitalista. Y su esencia capitalista es lo fundamental, explotadora. Ellos no están cambiando su carácter de clase. Ellos están en alianza con nosotros para intentar impedir que el imperialismo, particularmente su sector especulativo, financiero especulativo, lo mitiguen. Pero ellos están trabajando por acumular fuerza para desplazar en un momento determinado a las fuerzas más avanzadas y construir o mantener una sociedad renovada en algunos aspectos, remozada en algunos aspectos, maquillada en muchos aspectos, pero que en esencia sigue siendo una sociedad capitalista, como algunos dijeron en su momento, con rostro humano. El capitalismo no tiene rostro humano. El capitalismo es depredador, es liquidador, es asesino. Ahí está, en el norte de África. Ahí está, en Libia, todo lo que está haciendo, todo lo que hizo, y todo lo que seguirá haciendo. Porque el capitalismo lo que le interesa es la máxima ganancia. No le interesa el ser humano, no le interesa la naturaleza, no le interesa la tierra, le interesa la máxima acumulación. Entonces, obviamente, nosotros estamos en la obligación de señalar que, así como hubo en el pasado este proceso de libre, lo habrá nuevamente en la medida en que se profundice la revolución. Y que la única manera de que esos deslindes no signifique derrota de la revolución es que la clase obrera, el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, las capas medias con pensamiento avanzado, la juventud con postura de resistencia y rebeldía, la intelectualidad revolucionaria, conformemos un bloque, convencidos de la propuesta científica del socialismo, y en el momento de los deslindes tengamos la fuerza para que la correlación que se dé en la sociedad favorezca la continuidad de la transformación en Venezuela. Eso hay que decirlo, y hay que trabajar por eso, porque si no lo decimos y no trabajamos por eso, estamos creándole una falsa expectativa al pueblo venezolano, haciéndole creer que con una alianza de sectores, pequeños burgueses, incluso burgueses, dominando la dirección del proceso, podemos avanzar hacia el futuro. De eso se trata. Ah, bueno, ciertamente, como tú lo señalabas, yo me quedé en la parte más fuerte del tema, como tú lo señalabas, en ese camino nosotros hemos indicado que para avanzar en el desarrollo del papel de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso revolucionario, es necesario construir instrumentos que propicien el proceso de empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo. De ahí entonces que para nosotros el tema de la ley orgánica del trabajo, la nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo, el tema de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras es un elemento fundamental, porque no se inscribe de manera principal en el terreno de las reivindicaciones materiales, sino en el escenario de las conquistas políticas de las clases. Porque será entonces con
la participación de los trabajadores y las trabajadoras en los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, en el movimiento de control obrero que está avanzando, que tiene que ver con esto de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, en el movimiento que los delegados y delegadas de prevención que desarrollan una lucha a fondo en los centros de trabajo por la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras, y en la recuperación de la organización sindical clasista en estos tres pivotes, consideramos nosotros, junto con la construcción del Partido Comunista en los centros de trabajo, con estas cuatro patas de la mesa, nosotros estamos convencidos que podremos avanzar en la acumulación de fuerza que permita la amplia alianza de los sectores más avanzados comprometidos con el socialismo científico en Venezuela. Entonces, si eso significa que en algunos momentos tengamos diferencias con algunas posturas oficiales, con algunas posiciones de fuerzas aliadas, entonces nosotros estamos dispuestos a dar el debate fraterno, pero franco, fraterno, pero en profundidad, fraterno, pero sin claudicar en nuestras posiciones. Y es por eso entonces también que en el terreno del internacionalismo proletario, del internacionalismo solidario, en el escenario de actuación del imperialismo que desarrolla una contraofensiva intentando ahogar el avance de las conquistas de los pueblos, en ese escenario nosotros señalamos que los pueblos tienen derecho a levantar las distintas formas de lucha para enfrentar la dominación del capital, la dominación del imperialismo. Y entre esa forma de lucha también se encuentra también, además de la forma de lucha pacífica, de la vía electoral para avanzar, que se ha dado en distintos países, incluyendo Venezuela, también hay países donde el movimiento revolucionario ha levantado la lucha armada como forma de lucha y de insurgencia frente a un Estado terrorista, a un Estado narco-paramilitar, como es el caso particular del Estado colombiano, al servicio del imperialismo norteamericano, y el Partido Comunista de manera consecuente ha expresado su solidaridad con, en general, la lucha del pueblo colombiano, de sus movimientos cívicos, de sus movimientos políticos, en la lucha del Partido Comunista de Venezuela, pero también en defensa de la lucha y en solidaridad con la lucha de la insurgencia colombiana. Ahí nosotros no tenemos media punta. Una pregunta que quizás va a sonar un poco sometido, pero es necesaria. La misma relación, él lo señaló durante el Congreso, gratamente se recibió la salutación que hizo el presidente Miguel de Lefón, en un acto bastante emotivo, fue el acto de inauguración, de instalación dentro del Congreso. En otras ocasiones hemos visto que realmente gente quizás ha hecho algunas declaraciones muy fuertes, sobre todo relacionadas con el ámbito electoral. El mismo no ha reconocido un acuerdo, como cuando aquella vez que dijo que nos volvería polvo cósmico. Entonces, retomando esa idea, creo que la salutación al partido por parte del presidente, pese, hay que decirlo, pese a todo digamos, la situación difícil que estaba enfrentando, iba a iniciar ya su tercer ciclo de Tulio Garate, y sin embargo pues se tomó digamos, el tiempo para preparar su salutación y para hacer la parte logística que eso implicaba, el acto, enviar a los máximos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya que como presidente no asistió presencialmente, pero envió a los vicepresidentes del PSUV y a los representantes también del alto gobierno, lo que indica o es un indicador del respeto que tiene el presidente Chávez por el Partido Comunista, así debe entenderse, creo yo. Por eso digo que la pregunta es un poco subjetiva, pero yo creo que es necesario preguntarle a Oscar Figuera, ¿necesita Chávez a los comunistas? Yo diría aquí varias cosas, ¿no? Bueno, realmente lo primero que intentaría es contextualizar el tema. Y obviamente transitamos un proceso donde hay un liderazgo
con mucha legitimidad ética, legitimidad moral, legitimidad política, que se expresa en Hugo Rafael Sáenz Frías. Eso es indiscutible y es un reconocimiento que nosotros realizamos sin ningún tipo de mezquindad. Pero también hay un Partido Comunista que tiene 80 años. Se ha atrasado desde hace 80 años la necesidad de transformar la sociedad venezolana para construir el socialismo. Obviamente, el Partido Comunista ha entendido que su existencia tiene pertinencia hasta que se logre el objetivo que salió por aquí. Entonces, un primer momento de diferencia con el presidente tuvo que ver con la construcción del Partido Socialista de Venezuela, donde se aspiraba que el conjunto de las organizaciones que fuimos parte del proceso nos disolviésemos y nos incorporásemos al PSUV. Obviamente, cuando nosotros constatamos que no había un espacio previo para definir el carácter de ese partido y su composición social y su ideología, nosotros decidimos que no disolvíamos al Partido Comunista para incorporarnos a un partido policlasista. ¿Por qué? Porque la razón de nuestra existencia no la garantizaba, que es la construcción del socialismo y avanzar hacia el comunismo, no la garantizaba ese partido, según nuestra apreciación en aquel momento. Y podríamos decir que aún hoy, cuando nosotros planteamos la necesidad de una nueva correlación de fuerzas y de un bloque social, político y ideológico liderado por la clase obrera, tampoco lo garantiza, con nuestra perspectiva. Entonces, poco porque la cosa es clara. ¿Qué garantiza esa organización? Una amplia alianza antiperial. El Partido Socialista de Venezuela. El Partido Unido de Venezuela. Eso lo garantiza el Partido Socialista de Venezuela. Una amplia alianza imperialista, de la cual también nosotros formamos parte. En conjunto con otras fuerzas sociales, con otras fuerzas políticas, expresión de diversas capas y clases sociales. Ahora, para avanzar hacia el socialismo es necesario que las corrientes más avanzadas dentro del PSUV, conjuntamente con las corrientes populares revolucionarias que reivindicamos al socialismo científico, entendamos que es necesario trabajar con gran profundidad para que la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto, avancen en su conciencia, en su organización, en su movilización para convertirse en vanguardia del proceso. Entonces, en la medida que sea así, obviamente, también el Partido Socialista Unido de Venezuela y también el Partido Comunista de Venezuela y otras fuerzas estaremos dando una gran contribución al desarrollo del proceso revolucionario nacional liberador en la perspectiva socialista. Entonces, es en ese contexto que, obviamente, se expresa aquella frase del presidente Chávez. Porque es lógico pensar lo siguiente. Una organización, cuando traza una línea, o un líder cuando traza una línea, y este es el caso del presidente Chávez, y ese es el caso de nuestro Partido Comunista, hacemos todo lo que esté en nuestras manos para lograr ese objetivo. Y en ese esfuerzo, bueno, pues vamos. Así, eso es así. Esa es parte de la lucha política. ¿Y por qué nosotros no rompimos en ese momento con el presidente Chávez ni en otro momento? ¿Y por qué el presidente Chávez, entendemos nosotros, aunque hay que preguntarle a él, nadie de nosotros va a interpretar al presidente Chávez, no ha roto con el Partido Comunista pese a esas circunstancias? En el caso nuestro, porque estamos convencidos que el enemigo nuestro principal del proceso revolucionario venezolano es el imperialismo norteamericano, y que frente a ese enemigo es necesario unir a todas las fuerzas que lo resisten y que lo combaten, y que el presidente Chávez es factor de unidad de esas fuerzas para enfrentar al enemigo principal. Pues independientemente de los escaseos que tengamos, eso sí lo decimos, cuando nosotros consideremos que debemos señalar algo o defendernos frente a un señalamiento, lo haremos. Creo que está suficientemente demostrado para todos. ¿Sí? Eso correspondió a ese momento. El presidente Chávez intentando que todo el conjunto de las fuerzas sociales y políticas se integraran en el PSUV, y nosotros entendiendo que eso no es el espacio para donde iba. Eso dio como resultado otra circunstancia, porque eso coincidió con las elecciones regionales en aquel momento.
hay que contextualizar las cosas. ¿Y qué sucedía en aquel momento? El Partido Comunista contaba con 3 alcaldes en 2 estados del país. 2 alcaldes en el estado de Uribe, 1 alcalde en el estado Bolívar. Y considerábamos que había otras zonas del país donde existían condiciones para que el Partido Comunista se le reconociera en la alianza un espacio para también dar su contribución en la construcción de nuevos estilos de dirección, de nuevas concesiones en la dirección del Estado, de la construcción de un poder desde una perspectiva distinta. Bueno, que se planteó pues, en este momento. Se planteó que como nosotros no nos habíamos incorporado al PSUV, solamente podía encabezar esa responsabilidad como la del PSUV. El Partido Comunista consideró que eso era parte de una línea dirigida a su liquidación y defendió su derecho a presentar a su candidato. Esa es la realidad, para no descontextualizar las cosas. Bueno, entonces lanzamos candidatos, además de que lanzamos candidatos a alguna región donde consideramos muchas de ellas, y la vida nos está dando la razón, que los candidatos que se presentaban no estaban en correspondencia con el proyecto político transformador. Y hay muchas partes donde la vida, no voy a ponerme en ese tema ahorita, porque creo que no es la materia de la pregunta, y si me la hicieses, tampoco la abordaría en los términos de estar haciendo señalamientos concretos, porque eso no nos ayudaría. ¿Ah? Esos son temas que nosotros aspiramos que llegue un momento para poder discutirlo y abordarlo en la mesa de lo que debe ser el pueblo patriótico, que tampoco se ha construido. Y no por responsabilidad del Partido Comunista. Y no hacemos responsable a otros, sino hay una dinámica concreta que nos ha permitido que avancemos suficientemente en la dirección de su construcción. Entonces, eso por ese lado. Ahora, nosotros, como tú mismo lo reconoces, apoyamos. Entonces, el 80 o el 90% de las candidaturas que presentó el PSUV. Porque entendíamos que en muchas partes, que en general, no hemos dicho, era correcto hacer, fortalecer esa candidatura, y también en las regiones donde nosotros lanzamos candidatos, estábamos convencidos que disputábamos con el PSUV la candidatura a la gobernación o a la alcaldía, pero que no había riesgo de que la derecha ganara. En ninguno de los estados donde la derecha tenía fortaleza, el partido presentó candidaturas que dividieran la fuerza. Una demostración de la madurez política de nuestra organización. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Una de las cosas que precisamente valoró nuestro congreso, como lo dije hace un momento, es que en ese interludio de lucha por las sobrevivencia, que significó la actuación del partido desde enero del 90, del 2007 hasta finales del 2009, comienzo del 2010, el partido logró una importante depuración interna. El partido logró un fortalecimiento ideológico, político y orgánico, y el partido logró sobrevivir. Nosotros al Congreso lo dijimos, como en su momento lo señaló el camarada Jesús Faría, al Partido Comunista no lo destruye nada. No lo ha podido destruir el imperialismo, no lo ha podido destruir la oligarquía venezolana, y obviamente es muy difícil que lo destruya la revolución bolivariana. Porque la fuerza moral, ética, política, las relaciones internacionales que significa la participación del Partido Comunista en la fuerza del proceso, es una fortaleza de la revolución bolivariana, del proceso revolucionario bolivariano. Ahora, yo no me atrevo a contestar si el presidente Chávez necesita al Partido Comunista o no. Esa pregunta ya responderle al presidente Chávez. Yo sí me atrevo a decir y a afirmar con propiedad que el proceso revolucionario venezolano necesita de la presencia del Partido Comunista de Venezuela, por todo lo que he señalado hace un momento. Y el proceso revolucionario venezolano necesita el liderazgo de Chávez. Eso es una teoría afirmarlo, porque es una constatación de la política del partido.
fuera del fuera del INE, y en medio de esta crisis donde la mayoría de los países hay desempleo, incluso en los países de Europa que están perdiendo la calidad de vida, después que eran el modelo a seguir, la gente decía que muchos venezolanos se quieren ir a Europa, a Estados Unidos, vemos que está creciendo la pobreza. Eso sucede al bienestar, ¿no? Exacto. El estado de bienestar, por eso. El hambre, que hay cada vez menos derechos, menos seguridad social para la gente, etc. Y en la última encuesta en Venezuela, que se hizo sobre la situación pues, social, se reveló que por más del 96% de los venezolanos y las venezolanas comen tres veces al día. Eso, que eso es algo que no deberíamos cansarnos de decir, que mientras en gran parte del mundo hay hambre, incluso en Europa y en los Estados Unidos, aquí podemos decir que casi casi que se llega a hambre cero, como era aquel programa que proponía Lula, ¿no? Pero sin embargo, vemos que hay, yo creo que tres flagelos o tres problemas que son de los que se vale mucho el aparato mediático de la burguesía para desprestigiar a la revolución bolivariana, pero también un flagelo que la gente lo siente en su cotidianidad, y que de hecho los programas del gobierno bolivariano están enfocados en atacar estos tres flagelos, que es la inseguridad, la corrupción y el problema de la vivienda. Es la posición que plantea el Partido Comunista para poder solucionar estos problemas, con que la gente se levanta y se acuesta pensando sobre todo en la parte de la inseguridad y la cuestión de la vivienda, y que creemos que la no resolución está ligada también con la corrupción y la humanidad. Esos son problemas reales. Aquí hubo un tiempo en que funcionarios del alto gobierno señalaban que eran problemas mediáticos, incluso de la inseguridad. El Partido Comunista en esa oportunidad se pronunció señalando, llamando la atención a actuar con mayor objetividad sobre problemas que son ciertos, que los sectores de la oposición y sus medios, los medios que están a su servicio, lo utilizan, pero que el que lo utilice no significa que no sean verdad. Entonces, muchas de las cosas, y eso es que señalarlo, que la derecha y la oposición utilizan en alguna oportunidad, algo hay de verdad. Entonces siempre hay que revisarlo autocríticamente. En algunos casos lo maximizan, le dan una connotación de manejo ideológico, propagandístico, de manipulación de la conciencia. Incluso tenemos que decir que en general hacen eso, no es que alguna vez magnifican y manipulan datos, pero que en general algo hay que es cierto y hay que trabajar sobre todo de la inseguridad que vive. Bien. Y es definitivamente el mayor problema de la sociedad venezolana, porque precisamente la inseguridad tiene que ver con la vida. Y de nada vale todo lo bueno que tengamos si no hay garantía de disfrutar, porque la salida a la calle corre el riesgo de no regresar. Ese es el mayor problema que tiene nuestra sociedad. Eso hay que ubicar en diversos contextos según nuestra percepción. Por un lado, en lo que significó décadas de ausencia de atención a sectores sociales vulnerables, al abandono de cientos de miles de jóvenes en nuestras comunidades populares, en la pobreza, el abandono de las aulas de estudios en aquellos años de la última década de la dominación oligárquica burguesa y partidista, fijista, en la privatización creciente de la educación, en la exclusión de los programas culturales, en el hacinamiento y la
cultural. Un caldo de cultivo de toda una generación que se levantó en unas condiciones infrahumanas y que obviamente el proceso revolucionario no estuvo en condiciones. Cuando ya esa generación tenía 10, 11, 12, 15 años, cuando llega el gobierno de Chávez a la presidencia, de revertir de inmediato, porque no habían las condiciones para hacerlo, con un dólar, precio del petróleo, si mal no recuerdo, 6, 7 bolívares, 7 dólares, perdón, el barril de petróleo, con una deuda inmensa, con un presupuesto que no tenía ni siquiera para pagar el sueldo a los trabajadores del Estado, con un proceso de privatización de las empresas fundamentales y de desmantelamiento de PDVSA, estaba en condiciones de inmediato de poder hacer lo que en el 2002-2003 se avanzó con los programas sociales, con todo el tema de Barrio Adentro 1 y con toda la ofensiva del terreno social se desarrolló luego del golpe fascista de abril. Porque ya también habían cambiado las condiciones internacionales del precio del petróleo, del país, ya habían otras condiciones. Pero lo primero que tendríamos que señalar es que esa realidad de hoy es herencia. Así no lo quieran aceptar los sectores de la reacción, es herencia de la política de exclusión, de explotación, de marginación, o marginamiento, se le quiera llamar, utilizar el término, de cientos de miles de pobres que fueron excluidos del sistema educativo, del sistema cultural, que fueron lanzados a una forma de vida delincuencial. Por un lado, esa es una de nuestras apreciaciones. Por otro lado, que hay una línea que se está desarrollando y se está intentando imponer en nuestras comunidades, que son del delito y del asesinato atroz, con la presencia de bandas paramilitares que se han insertado en general en casi todo el país, que cometen actos delincuenciales atroces. En muchos casos no hay justificación ni razones para el acto, pero cuando se busca en el terreno, en el hecho concreto, pero cuando se hace la sumatoria de los acontecimientos en el país, el impacto que tienen esas acciones en la conciencia colectiva también están dirigidos a lograr un resultado político a nivel de la conciencia colectiva y de deterioro de la imagen gubernamental a nivel popular. Es importante hacer esos señalamientos porque es muy difícil abordar los problemas si no intentamos conocer las raíces de esos problemas. Si los problemas no surgen de la nada, mucho menos los procesos, los problemas de carácter social, que tienen un hilo histórico. Y el hilo histórico, tendríamos que afirmar nosotros, es esos dos hechos nos parecen bien importantes. En tercer lugar, es nuestra apreciación que se nos tardamos mucho en tomar algunas medidas. Las medidas de la Policía Nacional, las medidas de la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, las medidas de depurar los cuerpos policiales, las medidas dirigidas a controlar las cientos de policías existentes en el país. Ahí autocríticamente nosotros tenemos que señalar que al igual que en el tema eléctrico, donde el presidente Chávez lo reconoció antes, pero también lo reconoció ahora autocríticamente, no se hicieron las inversiones a tiempo, en algunos casos. También por distintas razones, no fue por algún marco de confrontación, de lucha, por defender los espacios conquistados
frente a los intentos de la oligarquía y el imperialismo de retomarlo, obviamente, las prioridades que se presentaban en cada momento, bueno, se iban atendiendo con la urgencia del caso, y temas estratégicos se propusieron. Pero no solamente eso, y ahí es importante ese llamamiento en el caso eléctrico y también posiblemente en el caso de la inseguridad, que es el llamamiento a las sanciones. O sea, aquí hay que hacer una investigación en el caso eléctrico, porque aquí el Estado venezolano le entregó a las empresas eléctricas, este gobierno, el presidente Chávez, miles de millones de dólares, que cuando ellos evaluamos no se utilizaron ni oportunamente ni suficientemente para resolver el problema eléctrico. Pues hay que hacer una investigación. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde están los presidentes de Caracas en aquel momento y otras instancias, otras empresas colombianas? ¿Qué hicieron con ese recurso? ¿Qué no hicieron? Y si no lo van a demostrar, lo deben impreso, chico. Porque otro de los problemas con los que hay que acabar es con la impunidad. Hasta que no se acabe con la impunidad, va a ser muy difícil que se reviertan las tendencias delincuenciales que se hayan instalado. Y en el caso de la inseguridad también hay otro hecho. Y tiene que ver también con eso que tú señalabas, las preocupaciones por la cuestión de la corrupción, que fue el dejar hacer en las cárceles. Las cárceles se convirtieron en los centros de dirección de la delincuencia en Venezuela. Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo meten armas los delincuentes? Yo les comentaba a algunos amigos la otra vez, según algunas investigaciones que hicimos, había un momento en que gente de la seguridad de distintos niveles de la seguridad metían las armas y las vendían. Pero llegó un momento en que los delincuentes controlaron las cárceles. Y no eran la gente de la seguridad la que metían las armas, eran ellos los que metían las armas en esos otros carros que metían. Lo que hacían era pagar un royalty, ¿no? Una prima, una coima, una comisión, para que no tenga problemas con el guardia. O con algunos guardias, que tampoco todos los guardias hay que señalar. Ahí hubo guardias que denunciaron en muchas oportunidades cosas y no se les pagó. Entonces, no se entiende desde las cárceles, que no se puedan crear las condiciones para impedir que en las cárceles haya, no sé yo, teléfonos satelitales. Por decir algo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí también hay que hacerse una autocrítica. Hay una realidad que no fue legal, objetiva, ¿no? Hay una presencia paramilitar que es parte del proyecto político desestabilizador. Pero hay también unas ausencias de acción política que permiten que esos procesos, legados algunos y otros inducidos, en los tiempos recientes, puedan potenciarse. Todo lo que se está haciendo ahorita desde el Estado venezolano, con la Policía Nacional, con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, con la participación popular, que es fundamental para este tema, con el desarrollo y profundización de las labores de inteligencia institucionales y de inteligencia social, para poder ubicar donde están los núcleos de asesinos profesionales y los núcleos paramilitares que intentan posesionarse del control territorial en muchos barrios, para utilizarlo posteriormente en el terreno de la confrontación política, son iniciativas positivas que se están desarrollando, pero que demandan una mayor participación popular en nuestra presencia. Hay que hacer un esfuerzo mayor en esa dirección. Eso en el terreno de la seguridad. El tema de la corrupción efectivamente está muy ligado a los problemas que nos han logrado o que se han mantenido en el tiempo. Y allí también es necesario tomar medidas. Y nosotros lo hemos visto en otras oportunidades. Y algunos dicen, bueno, pues esto para el Partido Comunista parece que eso de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras es una panacea. No es una panacea, pero sí son un instrumento. Incluso para la lucha contra la corrupción. La corrupción
ha sido en la historia de Venezuela por la condición rentista del Estado Nacional, a partir de mediados del año 20, cuando aunque Venezuela no es a partir del año 20, también antes, era la renta de la tierra, ahora la renta del petróleo. Antes era el cacao y el café. Ahora pero la condición rentista, particularmente del siglo XX y de lo que va al siglo XXI, han dado como resultado que la corrupción ha sido un instrumento de acumulación de capital. Recordémonos lo que significaron los dos apóstoles en la época de Salomón de Pérez. ¿De dónde surgieron los dos apóstoles? Bueno, surgieron de la corrupción de los contratos del Estado. Surgieron de todo ese proceso de apropiarse de los bienes de la nación. Sí. Para nosotros, la lucha contra la corrupción no es un problema, es nada más institucional. Hay que nombrar un buen contralor, hay que nombrar un contralor en todas partes, hay que nombrar un contralor aquí, contralor, control previo, control posterior, control en el proceso. Nosotros pensamos que eso hay que hacerlo, ciertamente. Son áreas especializadas. Pero en la medida que nosotros conformemos los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras en todos los centros de trabajo, que esto no sean instrumentos subordinados a los patronos ni a los gerentes, sino que sean instrumentos para ejercer control sobre los procesos y garantizar la transparencia de los procesos, en esa misma proporción empezaremos a combatir con más forma la corrupción. Porque uno de los mecanismos que facilita la corrupción es la no transparencia. Y si los trabajadores tienen acceso, una trabajadora, a los procesos que se dan en las relaciones laborales y en los procesos administrativos, la corrupción, camarada, en la misma medida que el colectivo tenga dominio de los procesos, no se reducirá en grandes proporciones. Nosotros seguimos insistiendo en eso. Y también lo decíamos recientemente con la ley de costos y precios justos. ¿Quién puede controlar más los costos y precios justos de los patrones? Los funcionarios que vengan de afuera, que el patrón no puede dar incluso los reales y corromperlos, no pasa nada. Pero los trabajadores que están adentro conocen todo el proceso productivo que se da. Y aprovechamos para decir, es importante que esa ley profundice en ese aspecto. Es un intento importante, independientemente de que en la sociedad capitalista no hay precios justos, pero es una buena intención. Se propone la ley, la vamos a cuestionar, es una buena intención, pero es necesario decirlo también, para que el pueblo lo tenga claro. Los precios justos vendrán en una sociedad donde el lucro no sea la razón de la existencia de los procesos productivos. Mientras el lucro sea la razón, es muy difícil que haya precios justos. Alguien se explotará. Por eso que tenemos que acabar con el capitalismo, para que puedan existir de verdad precios justos. La razón de la existencia de los procesos productivos no es el enriquecimiento. Entonces, en el terreno de la inseguridad, nuestra perspectiva es que hay avances, que se están configurando políticas, que se va a lograr revertir esta realidad, y hoy es muy grave. En el terreno de la corrupción, planteamos la necesidad del control colectivo de los procesos productivos y de los procesos administrativos con la participación de los trabajadores y las trabajadoras para golpear, para lograr altos niveles de transparencia y golpear los mecanismos históricos de la acumulación, del enriquecimiento y en consecuencia de la corrupción. En el terreno de la vivienda, tenemos la gran misión Vivienda Venezuela, es un esfuerzo importante. Se está planteando el gobierno venezolano y obviamente deben pasar por decisiones que tienen que ver con el reordenamiento urbano y con el tema de la propiedad de la tierra urbana y con establecer el principio de que la tierra no es propiedad individual de nadie, sino que es un bien social que debe estar al servicio del desarrollo de los seres humanos. Y eso implica entonces una profunda reforma urbana. Entendemos que hay sectores del Estado, del gobierno, y hay cuadros del proceso que están trabajando. El Partido Comunista está dispuesto a participar en ese esfuerzo junto con los comités.
Comité de Tierras Urbanas, que ha sido un instrumento realmente importante en esta lucha por transformar las ciudades, por empoderar a los ciudadanos y a las ciudadanas, los sectores populares. Y también hay otros sectores que no los vamos a nombrar desde las instituciones del Estado que están trabajando. No los vamos a nombrar porque a lo mejor lo nombramos, lo que hacemos es que mañana salga a tratar de alguien de liquidar todos los espacios donde están trabajando. Eso sería, yo diría, sobre estos puntos: la inseguridad, la corrupción, la vivienda, el tema de la electricidad, el tema de la salud también se le está poniendo un esfuerzo ahorita. Lo peor que hay en los procesos sociales, en los procesos de cambio, es hacer como la virtud. Meter la cabeza bajo la tierra para no ver las cosas que no estén bien. Hay que sacar la cabeza. Hay que ver las cosas que no están bien. Porque este proceso tiene grandes conquistas, inmensas conquistas. Esa que tú decías es que el 90 y tanto%, 96, 97, lo que no sé. 96%. De los venezolanos y las venezolanas. Papea 3 veces al día, como diríamos nosotros cuando estábamos más muchachos, papea 3 veces al día. Eso no se ve antes. Precisamente cuando Chávez llegó a la presidencia, algunos usan otros datos, pero yo uso este que me gusta mucho. El 21% de la fuerza económicamente activa está en el desempleo abierto. Algunos dicen que era el 16%, yo recuerdo que nosotros usábamos el 21%. Y el 51% de la fuerza económicamente activa estaba en el subempleo. 51, 21, el 72% de la fuerza de trabajo estaba fuera de la economía productiva. Pasando hambre, por ejemplo. Entonces, obviamente, uno de los grandes aportes de este proceso ha sido eso. Las medidas dirigidas a revertir lo que era el asesinato colectivo, la masacre colectiva, el genocidio colectivo en Costa Rica. Nuestro pueblo no tenía acceso a la atención médica, porque la línea era privatizar los hospitales para fortalecer la propuesta neoliberal de las clínicas privadas, como sucedió en Chile. Con la salud y con la educación, los grandes combates de la juventud chilena hoy, de los docentes chilenos hoy, de las fuerzas progresistas, revolucionarias, avanzadas en Chile, donde tenemos que decirlo, fue un papel de liderazgo importante la juventud comunista de Chile. No es la única, pues, diciendo que fue un papel importante, por si acaso, no estoy discriminando a más nadie, y al Partido Comunista de Chile. Las organizaciones sindicales del sector de educación en general, el movimiento sindical, la asiste en Chile. Tiene que ver precisamente con ese proceso de privatización de la educación, con ese proceso de privatización de la seguridad social. Pronto, me imagino, reventar en Chile una lucha contra la EFP. Pronto, según lo que hemos escuchado, que se están levantando voces importantes contra lo que significó la privatización de la seguridad social en Chile. Entonces, ese proceso se ha intentado imponer en Venezuela. Un genocidio social contra nuestro pueblo. Eso se ha revertido. Pero el que lo hayamos revertido no significa que no existan problemas. Es necesario reconocer los problemas para profundizar las soluciones. Para impedir que se instalen mecanismos de freno que puedan llevar a revertir lo que han sido avances fundamentales del proceso. Eso es parte de lo que debiera cumplir el pueblo patriótico. Segundo espacio, para garantizar las victorias electorales, pero para garantizar también la construcción colectiva de la política revolucionaria, el ejercicio de la crítica y la autocrítica sobre lo que estamos realizando, sobre los procesos que estamos adelantando, y de esa manera entonces poder allí también aportar vías de soluciones para continuar avanzando, para depurar lo que sea negativo, lo que sea pervertido, lo que sea corrompido, para seguir profundizando.
pensando en la dirección correcta. Pero la dirección correcta es como tenemos bien claro todos los sectores comprometidos con la revolución, la dirección correcta es siempre el ser humano. O sea, como centro de la acción de la sociedad y del Estado es el ser humano. Tener como centro de la acción de la sociedad y del Estado la unidad de nuestros pueblos. Tener como centro de la sociedad y del Estado la construcción de una nueva correlación de fuerza internacional que liquida el dominio del imperialismo y que impida la guerra de rapiña, de agresión imperialista como lo que se acaba de cometer contra el pueblo. Ya después que señaló, que todos sabemos que la masacre imperialista que se está cometiendo en Lima, sabemos que esta acción pues demuestra lo que ya se había denunciado anteriormente. Incluso yo recordé en estos días que para la Tribuna Popular en el año 2005 le hicimos una entrevista al doctor Fermín Toro Jiménez. Era representante de Venezuela ante la ONU y que es un cuadro del Partido Comunista de Venezuela. Y él hizo la denuncia sobre que esa reforma del Consejo de Seguridad de la ONU era un instrumento para lo que estamos viendo hoy en día. La creación de la Comisión de Derechos Humanos, porque era que debían cambiar algo así. Y esa reforma se logró para hacer lo que estamos haciendo hoy en día, o lo que estamos viendo, lo que está haciendo el imperialismo hoy en día, que es convertir a las Naciones Unidas, bueno, en un instrumento para agredir a los pueblos. Así es. Porque eso es realmente lo que está sucediendo, lo cual pone en evidencia que, bueno, es la muerte, la anulación total del derecho internacional, ¿no? Bueno, frente a esa amenaza cierta, como decimos, ¿cuál es la visión del Partido Comunista? ¿Qué hacer? ¿Qué hará el pueblo? ¿Qué harán los comunistas? Obviamente, con las otras fuerzas para enfrentar una agresión de este tipo. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Una es el partido ha estado denunciando y acompañando también la denuncia que se ha hecho de preparaciones de agresiones contra los procesos soberanos que se desarrollan en el continente latinoamericano, en Centroamérica, América del Sur, en el Caribe. La amenaza no es solamente contra Venezuela, la amenaza es contra todo proyecto que intente romper la dominación, la subordinación al imperialismo norteamericano. E independientemente de que las concesiones que en su momento hizo Gaddafi en la relación con las potencias europeas, obviamente el hecho de que se plantease, y efectivamente lo estaba haciendo, abrir espacio de relacionamiento con China y otras, con Rusia, con el BRIC, con los países llamados BRIC, y que además se plantease el tema de la debilidad de todas las necesidades de buscar otras monedas de referencia, de divisa, fueron factores que contribuyeron a la toma de decisión de la agresión del imperialismo, porque la OTAN es parte del sistema imperialista mundial contra ese pueblo. Ahora bien, la situación de Libia y de Gaddafi no es la situación de Venezuela ni del liderazgo del presidente Chávez. Por distintas razones, que sería largo comentar, la Liga Árabe fue un factor fundamental de la agresión contra Libia. Es muy difícil que aquí en América Latina haya algún sector, incluyendo la OEA con toda su situación, que pueda, en la realidad de hoy, prestarse para solicitar la intervención de uno de nuestros países en el imperialismo norteamericano. En Libia, en el caso de Libia, la Organización de Unidad Africana también estuvo con un
nivel de desarticulación, que aunque planteó resistencia ante la agresión imperialista, no logró articular una respuesta continental. En Venezuela, en América Latina el proceso es distinto. En América Latina, la ALBA ha creado lazos estrechos entre un grupo de países. La UNASUR ha significado un nuevo nivel de amplitud de ese marco de alianza continental. La creación en perspectiva de la CELAC, sin la presencia de los Estados Unidos y de Canadá, también significa un avance importante en una alianza de distinto carácter, o con fuerzas de distinto carácter, podríamos decir, con Estado en este caso, con Estado de distinto carácter, ciertamente, pero que al aceptar que deben realizar una unidad sin la presencia de los Estados Unidos y de Canadá, significan la comprensión de la necesidad de lograr algunos niveles de autonomía frente al imperialismo. Entonces la situación de América Latina es distinta hoy en día a lo que sucedía, a lo que sucede en el norte de África, a lo que sucede con la Liga Árabe y la inmensa influencia que tienen estos países vasallos del imperialismo, como Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, la propia Arabia Saudita, inmensamente rico, de lo cual dependen otros países del continente para algún tipo de ayuda, y tienen que limitar su propia soberanía política frente a este tipo de agresión. Nosotros consideramos que América Latina, hoy, América Latina y el Caribe, cuando hablamos de América Latina hablamos de América Central, también, de América del Sur, están en unas condiciones distintas. ¿Qué significa eso? Que no hay riesgo contra los procesos progresistas en América Latina, si los hay, por si acaso no lo están, si los hay, pero se presentarían en unas condiciones distintas, lo que estamos afirmando. Y que de lo que se trata hoy, efectivamente, es de prepararnos para la defensa, pero la preparación para la defensa debe desarrollar líneas de acción de carácter preventivo y de carácter continental. Y no solamente en el terreno nacional. Eso lo tiene bien claro el líder del proceso, eso lo tiene bien claro el presidente Chávez. Y es necesario que nosotros sigamos dando la batalla en Venezuela y en el conjunto de los países del continente y a nivel mundial para lo que ha sido una dinámica importantísima de desarrollo de las iniciativas internacionales, no se paralice hoy. Sería muy grave. Y esa es una de las áreas que los sectores de la oposición golpean permanentemente las relaciones internacionales. Porque ellos también, igual que nosotros, están claros que una de las maneras de derrotar, una de las maneras, podría decirse casi que la única manera de derrotar el dominio del imperialismo en el continente con la unidad de los pueblos y de los gobiernos progresistas y en general de la comunidad internacional latinoamericana y caribeña, y que haga conciencia de la necesidad de su desarrollo soberano independientemente de los lazos de las oligarquías con el imperialismo, haga conciencia de la necesidad de la construcción de procesos soberanos incluso para la propia acumulación de esas oligarquías nacionales. Entonces, hay un cuadro que avanza en esa dirección, que nos hace optimistas, y en consecuencia, precisamente, una de las cosas que nosotros hemos aprobado en las líneas del 14 Congreso es profundizar el trabajo internacional del Partido Comunista de Venezuela. Profundizarlo en el terreno o con los partidos comunistas del mundo, y en particular con los partidos comunistas de América Latina y el Caribe, y con los movimientos sociales, porque la primera acción que tenemos que desarrollar para impedir y derrotar la agresión contra
contra cualquiera de nuestros pueblos es la acción preventiva. Es la capacidad de construir mecanismos de solidaridad, acuerdos en el terreno político, económico, social, cultural y militar, que puedan decirle al imperialismo que la agresión contra cualquiera de nuestros pueblos es la agresión contra el continente latinoamericano. Porque obviamente los acuerdos que se están intentando construir en el terreno militar y que ya se ha avanzado en algunos de ellos, implican liquidar todo lo que es la doctrina del Kiar, que en su momento lo que hizo fue servir para la agresión contra Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Entonces, eso, diríamos nosotros, hay amenazas, hay que prepararse también en lo interno, en el terreno de la organización, de la movilización, de las milicias, en el terreno incluso de la concepción de la defensa nacional que debe debatirse, y donde obviamente el tema de las grandes concentraciones militares y las grandes acumulaciones de pertrechos militares pareciera que en una confrontación con el imperialismo no es la orientación más adecuada. El tema de la táctica militar, el tema de la forma de lucha frente a una situación determinada, también son materias que deben abordarse, que deben de concentrarse, que deben permitir la actuación en un momento determinado con la capacidad del pueblo organizado de golpear en distintas partes y de impedir que grandes fuerzas concentradas puedan ser liquidadas por la capacidad tecnológica del imperio. Entonces, pero además de prepararse en todo este tema de la táctica militar, de la organización, del modo de la acción, lo fundamental para nosotros es todo el esfuerzo dirigido a impedir la agresión. Y estamos convencidos que hay condiciones hoy en América Latina para la agresión. América Latina e incluso a nivel mundial. Ya por último, algo que quiero decir que no que haya estado reflejado en este proceso de entrenamiento, en esta pregunta. Algo que quisiéramos decir que no estuviera expresado en el conjunto de interrogantes que ustedes nos plantearon. Bueno, que hay un elemento de verdad que no dijimos, y es que el Congreso del Partido, además, nos entrega una nueva dirección con un importante porcentaje de renovación de sus miembros. Nosotros ampliamos el Comité Central, donde digo nosotros, me refiero al Congreso, en tanto miembro del Congreso que fui, ampliamos el Comité Central de 41 miembros principales a 45. Y designamos 11 suplentes, que no teníamos antes suplentes. Bueno, de estos 45 integrantes del Comité Central, el 40% son nuevos. El Comité Central fue renovado con un 40%. 18 camaradas de los 45 son integrantes nuevos que vienen de los sectores de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras, de las capas medias, profesionales que militan en el Partido Comunista comprometida con el socialismo, científicos, de la juventud, el secretario general de la juventud, su secretaria nacional de organización, el camarada secretario general Héctor Alejo Rodríguez, y la camarada secretaria de organización Janol Rosas, ambos son miembros actualmente del Comité Central, y el camarada Alejo, miembro incluso del grupo político, electo posteriormente del Comité Central. Ya pudiéramos afirmar que hay una importante presencia de cuadros provenientes del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores, que fue uno de los objetivos del Congreso para fortalecer la línea a la que hemos hecho referencia en una parte de esta conversa, que es la línea de construir una nueva acumulación de fuerza en el proceso político y social revolucionario venezolano que tenga como centralidad esa nueva acumulación de fuerza. A la plaza de hoy.
movimiento de trabajadores y trabajadoras, a los sectores del campesinado joven, de la intelectualidad profesional, de la juventud combativa y consecuente, y de las capas medias comprometidas con la transformación revolucionaria de la sociedad nacional. Hoy, esta nueva dirección nacional del Partido Comunista está en mejores condiciones de continuar profundizando en la línea de la formación de fuerzas para avanzar en la construcción de la formación de fuerzas necesarias.